The Walking Dead siempre ha sido un show que ha tenido muy buenos actores a lo largo de cada temporada, actores que han dejado una gran parte de su tiempo para dar lo mejor de sí mismos a la audiencia y para que los fans se queden contentos con lo que ven en la pantalla. Sin embargo, no todo ha sido felicidad para estas personas que verás a continuación, actores que entraron a la serie creyendo una cosa y que al final la serie no terminó cumpliendo con cada una de sus promesas o al menos con la que ellos esperaban. Número 3. Laurie Holden interpretó a Andrea en The Walking Dead y aunque su participación en la serie era muy diferente a la de los cómics, muchos pensaban que estaría por más tiempo dentro del show debido a que Andrea en los cómics es un personaje súper importante y que va en completo desarrollo a lo largo de cada episodio. Laurie Holden llegó a la serie creyendo que una enorme parte de su vida se la dedicaría a The Walking Dead, una serie con mucho potencial que apuntaba al éxito y que por suerte ella se quedó con el papel debido a que el primer director, Frank Darabont, ya la conocía desde mucho tiempo atrás. En el año 2010 llegó para leer los acuerdos junto con los productores de la serie y Laurie Holden se quedó creyendo que estaría 8 temporadas dentro de The Walking Dead debido a que esto es lo que los productores le habían prometido. Su seguridad dentro del show era tan grande que en ningún momento se le pasó por su mente que su historia dentro de la serie terminaría en la tercera temporada. La actriz en entrevistas ha comentado que al enterarse que estaría durante 8 años dedicándole todo su tiempo a The Walking Dead, estaba a punto de comprarse una casa en Atlanta cerca del lugar donde hacían el rodaje del show. Se suponía que Andrea salvaría a Woodbury de las manos del gobernador y que terminaría siendo la pareja de Rick, o al menos ese era el trato que tenía con las personas importantes de la serie, pero nada de esto se llegó a cumplir. Como si fuera poco, la actriz cuenta que una noche antes de grabar su muerte recibió una llamada a las 10 de la noche donde se le informaba que había un cambio de planes. La historia de Andrea terminaría al día siguiente, me sentí como si me dispararan, se suponía que nada de eso iba a suceder de la forma en que sucedió. Número 2. Lauren Cohan ha sido una mujer muy exitosa y muy querida por los fans de The Walking Dead. Desde sus inicios ha mostrado ser una mujer muy talentosa, pero al igual que la actriz anterior, algo no estaba bien dentro del rodaje. Lauren Cohan ha interpretado a Maggie desde la segunda temporada de la serie y desde el principio a Lauren se le había prometido que conforme el tiempo avanzara y su personaje fuera más importante en la serie, el dinero que ganaría iría aumentando. Cosa que pasa siempre en la mayoría de series de televisión para que los actores en ningún momento decidan irse, ya que al ser tan importantes, si un actor principal se retira no hay manera de continuar el show. Para la temporada 8, Lauren Cohan esperaba ganar el mismo sueldo que sus compañeros estaban teniendo. Norman Reedus y Andrew Lincoln cada vez estaban generando más dinero dentro de la serie, pero Lauren Cohan se dio cuenta que su contrato ya estaba por terminar. El problema es que AMC y los directores de la serie no se acercaban para ofrecerle una nueva propuesta. Esto llevó a Lauren Cohan a retirarse de The Walking Dead en la temporada 9 debido a que la serie no estaba cumpliendo su trato y no querían pagarle lo que ella estaba pidiendo. Además, actores como Kerry Payton, el actor que interpreta a Ezequiel, publicó una foto de Lauren Cohan en sus redes sociales pidiendo que a la actriz se le pague lo que ella estaba solicitando. Tiempo más tarde, luego de hacer diferentes películas y series, en el tiempo que no estuvo dentro de The Walking Dead, todo parece ser que pudieron llegar a un acuerdo ya que la actriz logró volver a la serie en la 10ª temporada. Número 1. Chandler Riggs ha sido un actor que prácticamente creció con The Walking Dead y ha formado una parte muy importante en su vida. Su caso es muy interesante y un tanto parecido al primero, ya que Chandler Riggs, al ser menor de edad cuando ingresó a The Walking Dead, sus padres tenían que revisar sus contratos ya que él no podía tomar las decisiones. Conforme el actor iba creciendo y observaba los cómics en los que la serie está basada, Chandler descubre que Carl, el personaje que él interpreta, es uno de los personajes más importantes en la historia de The Walking Dead. La responsabilidad era cada vez más grande, que el actor se sentía cada vez más presionado y centrado en dedicarle todo su tiempo a esta serie. Chandler Riggs incluso compró una casa para poder estar mucho más cerca del rodaje y que no se le hiciera difícil viajar a cada momento para poder visitar a su familia. Lo malo es que un día mientras grababan la 8ª temporada, Chandler Riggs notó que algo estaba muy raro dentro del guión. Los directores le pedían que hiciera cosas que apuntaban a una mordida de un caminante. Una persona se le acerca y le dice que lo que están filmando es el inicio de la muerte de Carl.
Chandler Riggs, muy triste al enterarse de esto, se va de camino a su camerino donde minutos más tarde Andrew Lincoln, el actor que interpreta a Rick Grimes, llega y lo abraza porque también recién se enteraba de la noticia. Sin duda alguna, todo esto fue un golpe muy fuerte para los actores y también para los fans de The Walking Dead. Todo esto llevó a diferentes conflictos entre Chandler Riggs y The Walking Dead, ya que la serie le había prometido a sus padres que su hijo estaría dentro del show al menos por 3 años más. Los padres incluso estuvieron a punto de demandar a la empresa, pero al final simplemente lo terminaron aceptando, al igual que los fans. La historia de Carl se había terminado. Ahora es tu turno. ¿Qué hubieras hecho en estas situaciones? ¿Crees que los actores podrían haber cambiado algo o merecen lo que les pasó? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides darle al botón de pulgar arriba y suscribirte a este canal para estar al tanto de más contenido. Mis redes sociales aparecen acá en la pantalla, los links están en la descripción. Un saludo para Johnny Becker, Marcelo de Mauro, Señor Directos y para Tobías Agustín Lobo. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos. Hasta la próxima.